Pros. Porque se me cambian los auriculares. A ver qué tal se me escucha con los auriculares. Porque se me cambian los auriculares. Nada, se escucha fatal. Con los auriculares. Tengo que cambiar aquí esto. El Yeti. El Yeti. Tío, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ahora qué tal se me oye. Tío, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora se me escucha mejor. Se me escucha mejor, se me escucha mejor. Ya está. Ya está. Fallos del directo. Chicos, ya está. Un error lo tiene cualquiera. Vale, vamos a continuar. Disculpad por esta mierda. Y no sé si ayer pasó igual. La actuación de Cecil. A ver, aquí no hay nada. En las cosas que explotaban. Seguro que me falta un algo. En las cosas que explotan, que había por aquí. Esto ya lo hice. Aquí. Aquí seguro que hay algo. Y claro, ya me lo he cargado. No podré tener más de estos que explotan, ¿no? Esto no lo he roto. Vale. Vale. Uno conseguido. Que esto me lo he dejado porque como era lo de la carrera... No está nada mal. Y aquí. Esto no puedo abrirlo ahora. Y yo creo que aquí no me he dejado nada, ¿no? Me faltan 4 moneditas. Que no sé dónde pueden estar. Como sea típico del inicio. Y eso me va a dar un perreque. Voy a golpear eso para ver si puedo ir al inicio. Vamos a tratar de ir al inicio. Muchas gracias, Pablo Twitch, por estar aquí, por darme ese maravilloso follow. ¿Cómo estás, compañero? A ver. Necesito. Eso no se rompe. A ver, a ver, a ver. Me falta un orbe y me faltan 4. No es lo típico del inicio. Si vuelvo a cerrar esto, ¿dicen algo? No dicen nada. A ver, no hay ninguno que hable aquí. ¡Ah! Voy a tener que completar. Tenía que haber cogido un jarrón. Y venir ahí, seguro. Lo presiento, pero he roto todos los jarrones. Vale, pues nada. Me he quedado sin jarrones. Tendré que entrar y salir. Me parece a mí. Tendré que entrar y salir, ¿verdad? Para conseguir eso. Y cuando rompan... Ya me dan todo. Pues voy a hacerlo. Voy a entrar y salir un momento. Vamos a terminar la carrerita. Porque supongo que ese es el orbe. Tengo que coger uno. O si no, algo aquí. Porque de estos no me dicen nada. Ya conseguí el orbe de aquí. Creo que he oído algún tipo de música. Habrá para... Este ya me lo dio. Vamos a golpear esto. Golpeamos esto y vamos a terminar la clasificación. Bueno, pues me da un poquito más igual. Voy en 230. Estás en el mundo 7, si no me equivoco, ¿no? Yo ando en el 11. ¿No eran 10 solo? Bueno, no sé. Sí, ando en el 7. Y nada, acabo de empezarlo justo ahora. Me he liado un poquito en esta fase, pero voy a entrar y salir a conseguir ese orbe y tal. Vale. Completamos esto.
Vamos a venir aquí. Voy a hacer eso un momento. Vamos a coger un cofre. Un cofre, no. Uno de estos. Ah, pues no. Ahí no es el orbe que me faltaba. Ya no hay personajes. Entonces, ¿dónde está lo oculto? Pues hay algo oculto que no he visto. Y que me lleva a algún lado. Estos sí que se mantienen, pero no me hablan. Aquí y ya no queda nadie. No sé, no puedo romper esto. Pues no se me ocurre ahora mismo dónde puede estar el orbe, ¿eh? Porque en este ya está cogido. Esto de aquí ya sé que no. Lo único que se me ocurre es tirar algo ahí dentro. Porque eso ya lo rompí antes. Mierda, le he dado y ya había muerto. Si veo, vuelve atrás. ¿Atrás a dónde? ¿Aquí? Lo de la herrera ya lo hice. Ya conseguí el de la herrera, ¿vale? A donde estaba cerrado. ¿Esto? ¿Te refieres a esto? Esto ya lo hice. Ya lo hice, ese ya lo hice. Ese ya lo hice, también hice el de la herrera. Ya los hice. Me falta como un lugar secreto para conseguir las cuatro estatuillas. A ver, aquí parece como que algo se va a romper. Pero no he visto. Se me ocurre. Anda. Este es nuevo. Este chico es nuevo. Vale, igual ahora tenía que entrar. Esto ya había entrado, así que por aquí nada. A ver. Esto de aquí me suena sospechoso. Eso de ahí me suena sospechoso, como que tengo que tirar algo. Y no caigo. La verdad. Algo de este pasadizo. No lo veo. Vale. De aquí no veo nada. La gárgola. Es verdad, la gárgola del paisaje con este mundo lo desbloqueamos. Así que guay. Aquí ya he hecho lo de la niña. Para que viese, también he conseguido ese orbe amarillo. Lo de la música. Creo que he oído algún tipo de música. Pero no caigo, tío. Pablito, Pablito, Pablete. ¿Golpearme con esto? No creo que sea la solución. Aquí tampoco me parece que sea solución. Romper esto. Estas baldosas me parecen raras.
Epa, le doy dos veces sin querer. Aquí no veo nada. Claro, pero desde aquí... No, pero eso es mucho rollo. ¿Qué tal, amor? Que se nos había olvidado ese libro. Ese era de la vez anterior. Y se me pasó. Pues vaya. Sí, justo. Cuando vaya esta tarde a comprar, me lo llevo antes. Más antes por la biblioteca y lo devuelvo. ¡Ah! ¡Qué rabia! Sí, rompí la gárgola esta. Ya cogí lo de la estatua, pero eso me dio un trozo de espada, no me dio... Un orbe. Hay una zona oculta. Eso lo tengo claro. Y lo que quiero es subirme ahí. Pero aguanta muy poco esta bomba. No me da tiempo. Supongo que lo hacen adrede. No sé si habrá alguna gárgola más para romper. A lo mejor aquí enfrente. Hola, buenas. Compraste un montón. Sí. Que sí, que sí. Bueno, me voy. Pues te lo agradezco, la verdad. Voy a hacer esto. Has visitado la vía del demonio por tu cuenta mientras tus compañeros descansaban. Venga, id juntos. La voy a dar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos todos juntos. A ver qué nos dice el cartel. Beber en exceso provoca la reversión del maná. Flautista mágica. Vale, hasta que no beba, parece que no... Os damos la bienvenida a todos. Bueno, vamos a subir un poquito, menos será que me moleste ahora. No te preocupes, nuestro té exclusivo, asesino de padre, venga. Té de trigo, venga, venga, venga. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Te es centeno espumoso? Una buena cerveza. Vamos.
Nos toca hacerlo, sí o sí, así que... Si paro... Nah, me obligan. Y ahora voy a ir todo... ¡Yuhu! Vale, bébetelo todo. Esto no es difícil, la que no. La próxima... Sientes pesadez. Como para correr ahora, ¿eh? No. Fuck. A ver, un segundo. Estos no puedo hablar con ellos. Vale, los he descompasado. Perfecto esto. Ahí está. Aquí vuelve. Vamos a tirar esto por aquí. A ver, damos la bienvenida. De trigo, ahora de antes era de centeno, ahora de cebada. Venga, 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 venga. Empezamos, Dani bebe. Voy, pero que voy muy perjudicado ya, Pulgares arriba. Venga. Turu, turu. Es tan adictivo el segundo desafío. Ta, ta, ta. Vista borrosa, como para no tener vista borrosa. De vez en cuando se me cierran los ojos. Vamos a hablar con esta. No puedo hablar con esta. Vale, realmente. No, no tengo más que llegar al final, ¿no? Porque visto lo visto. ¡No! Vale, hecho con la ayuda de la antorcha. Y no podemos hacer eso. Vamos por aquí. Tun turun. Tun turun 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 tun tun. Haz un brindis. Me encanta. Salud. Y a beber. Uy, 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 esta fase. Me faltaba un orbe y 4 moneditas moradas. Hice el de la niña, hice el de desbloquear, me dieron el arquito, el Power Ranger. ¿Qué más? Hice el de la sala oculta, de la izquierda. Hice el de la herrera que había que estar esperando. No sé, me falta un orbe. Bueno, vaya coñazo. ¡Boom! A ver, me voy a dormir.
Pero si le he dado. Menos mal. Aquí. Vale. Había roto yo eso. Pues las monedas, que yo sepa, están en la piedra del botón. Ah, pues igual no. Y el orbe no tengo ni idea. Vale. Pues voy a romper todas las piedras porque creo que no rompí todas las piedras. Pero es... Este es nuestro test exclusivo. Intenta romper todas las vasijas también. Sí, eso sí que lo hice. Lo de romper todas las vasijas sí que lo hice. Ahora sí está completo. Nunca habías visto algo así. Vale, brindemos entonces. Está muy caliente. Un poco piripi. Necesito correr.